Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, porque desgraciadamente ha pasado y ha muerto un hombre en un accidente mientras usaba un dispositivo de realidad virtual. Atentos porque ya sabéis, con la llegada de la realidad virtual en 2016, mucha gente se preocupó por la vista, ¿no? Por los ojos, pues se creía que podía afectar negativamente a la vista. El avance producido tecnológicamente no ocurrió nada, ¿no? En realidad, porque todo está perfectamente probado. Pero lo cierto es que ahora se ha producido un incidente que ha acabado en la muerte de una persona, y está relacionado con un dispositivo de realidad virtual, según la agencia de noticias TASS y la fuente en la descripción. La agencia asegura que, tras haber contactado con la asistente principal del comité de investigación ruso, que el fallecido, un hombre de 44 años, residente en Moscú, tropezó y cayó contra una mesa de cristal mientras llevaba un casco de realidad virtual. El hombre cayó de cabeza contra la mesa, por lo que perdió mucha sangre y, a la postre, desgraciadamente, la vida, ¿no? La noticia ha impactado en Rusia y al mundo de los videojuegos en general. El primer lugar donde ha aparecido la noticia es en los foros de Reddit, donde se ha vuelto a hacer patente la necesidad de cumplir los requisitos de espacio que marcan los dispositivos de realidad virtual. La tecnología exige que el usuario juegue con varios metros de espacio en todas las direcciones, de modo que en caso de un tropiezo no nos pueda ocurrir nada, como lo que le ha pasado a este hombre. Que descanse en paz, ¿no? Sinceramente, vaya putada y vaya suceso, ¿no? Sinceramente, es algo que, pues desgraciadamente, puede pasar, ¿no? Está ahí, ¿no? Es un peligro menor, pero a la postre, pues hay que respetar, ¿no? Las características y las recomendaciones que nos dan los fabricantes. Bueno, no sé qué más decir, la verdad es que es una noticia bastante, no es una noticia agradable de dar, pero ha ocurrido. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. Chao.